como cuando mis papás viajaban cuando yo era chiquita y mi mamá siempre me traía regalos súper divertidos y yo era como, ¡desempaquemos la maleta! Ahora me siento así, yo soy la que está desempacando la maleta para darle mi regalo que le traje a Katia. Así que les voy a compartir esto. Open them. And I have a matching one. Oh my gosh, that's so cute. And the string is green. Your favorite? Oh, this is like very tightly. Pull it. I'm like, stop being so slow. Just pull this. I did it. It's like really tight. I'm like, choose the violin way. Perfect. Yay! Support local Latin American businesses. Yes. With your aesthetic summer crochet. Support independent artists. And it smells cute. Oh my gosh. Yay! Oh, wait, let me fix it here. That's so cute. Do you like I it? Love it? Yay! And now we have matching ones. Yay. Wait. Yay! I'm wearing full black so you can barely see them, but like, yay! Maybe not with this top. Twinning. But like... I would actually wear this. Yeah, no, that's cute. Yay! Slay. You finally have your gift! Thank you! Verano en Nueva York con Katia! Fuimos a comprar boba. Y Katia nos tenía donas que está arreglando para que sean más bonitas. Pueden creer que son como las 7 y pico y sigue de día. Yo sé que es como la cosa más básica del verano, pero esta mujer Rola lo está disfrutando. Y estoy en shorts. Ni siquiera sé cómo empezar a decir esto. Pero acabo de volver a Manhattan y venía llorando en el tren. Y esta es la parte de la vida real en la que no puedo ignorar mis sentimientos y no puedo ignorar la parte de mí que se quedó aquí, que la extraño mucho. Y estoy yendo a verme con una amiga, pero quería documentar mi primer momento en Manhattan. Porque creo que lo voy a querer guardar en mi cora otra vez y... siento que esto va a ser difícil, pero estoy en Manhattan. Esta es la vida real de Valentina en Chelsea. Me siento muy rara. Si ustedes se acuerdan, yo literalmente trabajaba aquí, en este lugar que es como un mini centro comercial versión neoyorquina. Ni siquiera planeaba venir acá, pero estoy esperando para encontrarme con una amiga y justo era por acá, entonces decidí venir. Y me siento tan rara, oigan, me siento, literal, yo me sentaba acá a almorzar cuando trabajaba aquí. Pero bueno, creo que ya se me pasó un poco. Estaba demasiado emocional cuando venía en el metro y como que me pegó muy fuerte volver a ver los lugares que siempre veía. Pero ya en este momento estoy como, estoy aquí y nos vamos a divertir. Puede ser. Espero que alguien pueda reconocer en dónde estoy porque me voy a desmayar por estar aquí. Pero estoy en Williamsburg y lo más chistoso es que voy de camino al lugar en el que trabajaba antes porque voy a ir a saludarlos y dejar una cosa. Pero me siento muy rara. No puedo creer que estoy acá. O sea, solo ver el metro y la línea en la que uno viene acá, que es el L, y ver la gente y todos los lugares. Me siento como... es un recuerdo de mi vida anterior. ¿Qué se siente como yo? ¿Quieres decir hola? Yo hoy no estoy sola, pero no puede ser. No puedo creer que, o sea, siento que estoy viendo muchas versiones de mí caminando por acá. Yo, bienvenida, aquí puedes ver mis recuerdos. Yo me acuerdo cuando vine acá. Entrar a Artist and
Cleese fue como la cosa más mágica y divina del mundo y encontré todos mis amigos. Y ahora acabamos de salir y acabo de ver que me quedé en cuenta que es época de Smorgasburg. Entonces adivinen quién va a ir a buscar horchata. Me siento de verdad viendo un flashback de mi vida. No puede ser, soy la amiga de los de la horchata y me reconocieron. Fue todo tú eres y yo, sí soy, sí soy. Hoy estoy muy feliz, no puede ser, no puedo creer que estoy tomando horchata en Nueva York y que mis amigos de la horchata me reconocieron. Y que estamos yendo al pier. Qué feliz día. Además hizo muy buen clima, viste que se hizo sol. Estamos en Trader Joe's. Ahora decimos venir a otro barrio en Brooklyn, que es un barrio que también amaba mucho. Se llama Bushwick. No sé si me oyen porque hay mucho viento. Pero vinimos porque me invitaron a un evento super cool donde hay también como una feria de moda sostenible de mujeres y gente de la comunidad. Y me hace muy feliz. Así que estamos caminando. Pero ni siquiera sabía que era aquí. Ahora estoy como wow, estamos aquí. Ay, mira, ese está lindo. ¿Será que es ese? Creo que sí, a ver. Divino. Me encanta la ropa de esta marca mucho. O sea, me muero. Además, la tela es súper chévere. Yo, midiéndonos cosas de marcas mexicanas. Porque 10 de 10 venir a Estados Unidos a buscar mujeres latinas para apoyar. Ojalá tuvieran más tallas, porque está divino este estampado, pero sí siento que yo... Las que se miden lo mismo, twins. Ay, me encanta este estampado, ¿qué voy a hacer? Puede mencionar el calor que está haciendo en Nueva York y cuánto me morí hoy. Como vieron, Son y yo estuvimos paseando, fuimos a eventos, cosas súper cool. Creo que todavía no puedo superar que volví a donde había trabajado antes y todo el mundo estaba tan feliz de verme que me dio como una ternura. Después Son y mi amiga me dijo como, oye, todo el mundo te saludó con mucha emoción y yo fui toda... Pero quería mostrarles que... Inesperadamente, oigan, yo hoy no planeaba ir a comprar ropa, yo realmente quería ir como porque me invitaron y me pareció chévere, fui a saludar gente allá, pero terminamos como caminando y yendo a muchos lugares y entramos a tiendas y yo caí, caí y me compré cosas muy baratas que les quiero mostrar. Mini haul de mis compras, como cuando fui a Los Ángeles y les mostré. Entonces, el primer lugar en donde fuimos que compré cosas fue Beacon's Closet, que también si ustedes me conocen, saben. Es una tienda de ropa de segunda que me gusta mucho. Y más que todo, es esa porque tienen varias. Entonces, la que fuimos es la que es en Bushwick. Y yo fui muy feliz. Entonces, compré esta camisa que siento que no ven nada. Pero es como así súper delgadita. Y además tiene, miren, que el puño y el cuello son como de satín. Me costó $16.95 y fue la cosa más cara que compré el día de hoy. Pero es que me pareció muy chévere y además siento que queda perfecta no solo acá, sino en Bogotá para salir como con un top de encaje debajo o algo así. Me pareció muy bonita. La otra cosa que compré, tenía que hacerlo. Sony fue como, es tu destino, tienes que comprarlo. Y yo fui toda, está bien. Miren este top que compré. También este me costó $15 y tiene las etiquetas, es de Savage. Sí. Yo creo que es la primera vez que veo algo de esta marca. Pero me pareció tan bonito y me lo imaginé como de tantas formas. Dije, uff, con una camiseta debajo, como suelta y esto, y unos jeans o algo así. Me pareció demasiado divino. Y estos tops, ahorita voy a buscar cuánto cuestan en la vida real porque sé que son mucho más caros. Y yo pagué $15. Y luego fuimos a otra tienda por ahí cerca que se llama Urban Jungle. Que siempre que la gente me pregunta como, ¿dónde debería comprar ropa usada? Yo no sé qué, yo les digo Urban Jungle. Porque allá siempre tienen cosas como a...
$2, $5, $6. Y efectivamente eso fue lo que pasó el día de hoy. Yo no planeaba comprar, solo fuimos como a mirar unas cosas. Pero uno, encontré, hace rato quería una camisa blanca porque yo tenía una y tuve que dejarla en mi mudanza de Nueva York y todo. Entonces encontré esta camisa blanca que vamos a salvar. ¿Por qué? Porque sí tiene como un roto aquí, mírenlo. Pero siento que la puedo hacer muy cool. Me encantó la horma. Y costaba $3. Entonces la compré para poder arreglarle que sería muy cool. Y la última cosa que compré el día de hoy fue esta camisa. Que también tenían muchas camisas como grandes y todo. Yo siento que ahorita en Bogotá ha hecho mucho calor para ponerme chaquetas. Por eso es que me la paso con la misma chaqueta desde que nací más o menos. Y encontré esta camisa que además está, la tela es espectacular. Me encantó este color. Creo que, no estoy segura si se está viendo el color que es. Pero es como un rojo cereza. Que me encanta ese tipo de rojo. Es grandotota. Creo que en estos días sí me pongo toda esta ropa. Les voy a mostrar porque en este momento literal me puse la pijama. Porque llegué a bañarme, oigan. Pero esta costaba $6. Entonces también me encantó y es larguísima. Y también estaba nueva, creo. Sí, miren, tiene como la etiqueta aquí de lo que era. Entonces, sí. Esas son mis compras y luego en este momento voy a comer algo y me voy a sentar a ver películas o series o algo así porque necesito como respirar un poco del calor. Y con toda la honestidad de la vida quiero decirles que, además estoy sola en la casa de Katia, quiero decirles que sentí un poco de presión en la vida como de obligarme a hacer cosas y inventarme mil planes y todo, pero en realidad hoy, o sea, anoche me quedé hasta muy tarde hablando con Sony y después esta mañana fuimos muy temprano a hacer vueltas y al evento y a todo y también después fuimos a caminar por Brooklyn. O sea, oigan, hicimos tantas cosas que en serio ya dije ya no tengo que inventarme más planes por el día de hoy. Entonces me voy a dar permiso de acostarme a comerme unas frutas que compré ahorita y tal vez editar un video para ya mañana seguir dándola toda en la vida neoyorquina, que además mañana voy a ver a Katia. Hoy voy a quedarme sola en su casa. Tengo mi propio apartamento neoyorquino de nuevo. No he grabado mucho hoy, pero quería decirles que de nuevo voy a grabar este reencuentro un año después. ¿Cierto que sí fue? ¡Reencuentro! ¿Cuándo llegaste? ¡Ah! La misma cara de reencuentro. Miren con quién estoy. ¿Y en dónde? En Nueva York. ¡McLaurin! Hicimos todo un picnic que no grabé. Pero nos comimos un sándwich muy... ¡Gran sándwich! Gracias, gracias, gracias. Viviendo la vida otra vez de opciones vegetarianas para ahora gringas. ¿Sí? La dimos. Eso estaba muy rico. ¿Viste? Sí, gracias a era, sí. ¿Era un sándwich cuestionable? No, ¿cómo que cuestionable? Pues tú dijiste que bueno, era verdad, porque verdad, todo verdad, lo cuestiona. Entiendo. Porque era, ¿qué? De tofu y papa. Porque la gente dice que es raro porque es tofu y papa y en barbecue. Sí, y con cebollita. Se ve cuestionable, pero está muy rico. No, si vuelvo a comer esto, lo grabo para que me digan si lo ven rico o no. Porque no se ve rico. ¿No lo grabaste? No. Malísimo. Fallé. ¿Me perdona? Muy poco foodie, ¿eh? Fallé. Espero que entiendan a dónde estoy caminando en este instante y todas las emociones que tengo pasando. Venía súper tranqui, pero salí del metro y vi Bryant Park y mi corazón como que se me aceleró, se me fue todo a mil, no sé. Oh. No puede ser que estoy aquí otra vez y que estoy literalmente viendo acá otra vez Bryant Park. Oh, ¿cómo se procesan tantas emociones al tiempo? No tengo cómo explicarlo. Voy a llorar, oigan, me estoy acordando de la última vez que vine aquí ahorita este año que era invierno. Que fue el día que vine a despedirme del parque. Y me paré al frente de la fuente, que en este momento la estoy viendo, pero está toda tapada. Porque hay muchos puestos de comida y todo.
¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estoy otra vez aquí viendo esta fuente en este parque, que esta es la vida real? Vamos a hacer esto de la forma más real y nostálgica de mi Cora, y por eso estoy viniendo aquí a Whole Foods, que queda justo al frente del parque, a comprar un té y tal vez sushi de ahí, que eso es lo que siempre hacía antes de ir a ver las películas. Vamos a ver películas en Bryant Park. Mira cómo acá. Miren otro reencuentro. Miren con quién estoy. Llevamos muchas crispetas. ¿En dónde estoy? Sí. Todavía tengo las gomitas que no me he comido. Y acabo de acordarme que traje una dona. Pero quiero decirles que no puedo creer todavía que estoy viendo las películas de Bryant Park. Estamos aquí y eso está llenísimo. Creo que ni siquiera se alcanza a ver. Pero llegamos muy temprano, entonces tenemos como el mejor lugar de todos. Pero pueden creer que estoy viendo las películas de Bryant Park. No se supera. No lo supero, no lo suelto. Mis amigas se siguen riendo de que esta vez que estoy viviendo la vida de Brooklyn, vine hasta acá, no me importa. Nadie me hace parar de este parque. Soy una mujer de Midtown para siempre. De Brooklyn, no, de Bogotá a Bryant Park.